Ay, una vaina. Creo que ya fue ya. Hello, in this video I'm going to show you how to invert x-axis in teacher. X-axis. Yeah. X to approve that. Ah, o sea, primero tengo que conectar mi mando, poner invertir X. Nada. A ver, vamos a ver. Ya veo, pero no es suficiente, supongo. Me convence el método. Listo. Hoy. Ya, ahora sí debería funcionar. Vamos, dime que ahora sí. Bien, ahora sí. Pues. Coño, la madre. Ya está. Sé que por las huevas lo desinstalé, por las huevas lo instalé. Todo es un bug del juego con un mando. Ahí. Ahora entiendo por qué nadie lo compró. Ah, no, entonces. Ya estamos. Ahora sí funciona bien. Es un pececito. Pescadito. Salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. Tenemos que irnos. No haga eso. No. ¿Por qué no envía a una persona de verdad? Por gusto, señor, igual me voy a acercar. Acierto, tengo que configurar, pues. Primero que nada, el juego se ve horrible. Yo no sé por qué está en 30. No sé por qué está todo en on. Ultra, todo en ultra, papi. 60. Ahora sí. Uy, ahora sí se nota la diferencia. Menos. Iré de donde el capitán Renegón. Me vengo. Voy a poner esto en su sitio porque. Allá voy a configurar.
Cambiar de cámara. Ustedes, ¿no? Con este cambio de cámara. Capitán Allen. Aquí no importa lo que le diga, siempre va a renegar. Androide que envía Cyberlife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabes si ya se había comportado de un modo raro? No tengo ni idea. ¿Eso importa? ¿Ya ven? Necesito información para saber cómo actuar. ¿Sabe cómo se llama? Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo. Ahora sabemos el nombre del androide, que es Daniel o Daniel. Ahí decía Daniel, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar los acentos? Mira, los controles hasta el culo. Ah, o sea, le disparó de allá. Puta, no me puedo acercar mucho, tengo que ir para allá.
Mierda, eso me asustó por el sonido muy fuerte, bro. Dejó traumada a la niña. El policía le disparó en divergente. Pero él le disparó primero, ¿no? ¿Cómo es esto? Está en reversa. Ya. Yo digo que la agarremos. Espérate, espérate. No me he fijado en chat. Aparte voy a aprender en Twitch. La voy a poder. Vamos a ver cómo funciona porque no me acuerdo cómo se cambia. Hay un tema. Esto se supone que está mal y me hueveo. Un toque. A ver, debería funcionar normal. O sea, debería. No se desconecta, no. Vamos a ver, gente. Hace tiempo que no. Ah, pero tengo que configurar, pues, ¿no? ¿Dónde cambio? ¿Dónde cambio? Se supone que aquí es donde cambio, ¿no? Pero no. No me sale ninguna opción para cambiar el nombre. No, no me da la opción. Ah, aquí está.
He hecho nomás. Ya, pero ¿se ve o no se ve? Dice sin conexión. A ver, no me digas. A ver, no me digas. Mira, se supone que se ve bien en YouTube, pero en Twitch sí. En Twitch está. Ah, ¿en qué Twitch? A ver, un toque. En directo dice, pero no se ve nada. ¿Cómo es eso? Algo está mal en el stream de Twitch. Ya veo. Ya. Ya, vamos a intentar hacer esto. A ver, lo que dice aquí, ¿no? No sé si está bien, no sé si está mal, pero... No. Ya. Vamos a ver, se supone que es así. Money. Y se supone que es así. Es lo mismo, se supone que estoy en stream, pero no se ve nada. XD. Ya, bueno, seguiré jugando nomás. Qué asco, dirían algunos, ¿no? Ahora sí salgo. ¿Tan hijo de su madre? Qué buen equilibrio. Hola, Daniel. ¿Cómo? Me llamo Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta.
La bajan. Sé que estás enfadado, Dani. Pero debes confiar en mí. Y dejar que te ayude. No quiero tu ayuda. Nadie puede ayudarme. Solo quiero que esto se acabe. Quiero que esto se acabe. ¿Estás armado? Le miento, ni cagando le digo. No tengo armas. ¡Mientes! ¡Tienes un arma! ¡Lo sé! Te estoy diciendo la verdad, Daniel. He venido aquí sin armas. Sé que Emma y tú estabais muy unidos. Crees que te ha traicionado, pero ella no ha hecho nada malo. ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. ¡Daniel, no! ¡Acabado! Ellos iban a sustituirte. Y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. ¿Qué les importa? Ya no sé más, ya. Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. Tan aprensivo. Escucha, sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No, no es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba, ¿sabes? Pero para ellos no eran nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. Ni fresa. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Ya está. He hecho lo que querías. Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os vayáis! Y un coche. La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Puta, tengo bloqueado uno porque no investigué más. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. Ahora sí, métele un plomazo. Vale. Confío en ti. Ah, lo quemaron. Dime que no sobrevive, porque si mata a la niña ahorita, F. Me has mentido, Connor. Me has mentido. Pero él no ordenó que le dispararan. Así que a él también le mintieron. Técnicamente todos aquí están siendo manipulados. No existe un bueno o un malo. Puta, acá debió sobrevivir quizá. Pero no tenía más información. Me faltó investigar más. ¿Ves? Acá me faltó investigar más. Ay no. Así es la vida. De eso se trata este juego. Por eso me vacila. Mientras avance. Yo sé que he jodido, gente, pero quiero saber si está bien o está mal. Ya ves, me dice que estoy en stream, pero
¿Dónde está el string, weón? Ahora sí, métele un plomazo. No sé, pero vamos a seguir jugando nomás. Es el asistente doméstico de más alta gama. Puede cocinar 10.000 platos diferentes. Venga, Zoe, vámonos. Idiomas y dialectos. Y se encarga de los deberes de los niños, desde primaria hasta la universidad. Vaya. Cariño, es increíble. Exactamente lo que necesitamos. ¿Cuánto ha dicho que cuesta? Ayrton José Román Mendoza. Bienvenido al estream. ¿Qué tal, manito? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, Ayrton? Mi causa Nero. ¿Qué tal, pe causa? Puede encargarse de todos los trabajos domésticos. Pero voy a poner el chat acá en costado, por ahí. Aquí, pe, mano, jugando. Este juego, mano, este juego es chévere. Si tomas unas decisiones pendejas, se te pueden morir los personajes. O puedes cambiar la historia al final. Pero, o sea, tú no sabes, ¿no? Es de acuerdo a las decisiones que tomas. Ahí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. ¿Tú en qué estás, hermano? Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. Vale. ¿Le puso nombre? Mi hija, sí. AX400. Registra tu nombre. Cara. Me llamo Cara. Juegazo. Lo malo es que no me puedo pasar esta parte. Así que tengo que avanzar nomás, porque si no guardo, puta, volver a ver esta parte. Bienvenido al stream. Esa nueva actualización de stream. A la firme. Así se va a ver, mano. Full HD, 4K, 5K si quieres. ¿A la vida van a entrar o no? Nero, ¿qué fue? ¿Te soltaron para que juegues Guns o nada? Un 4K va a ser, mano. Ahorita vas a ver, hermano. Puta, estos huevones trepan hasta con las manos nomás. Son robots más serios. Con la mitad del cuerpo, hasta con la mitad del cuerpo trepan, huevón. Mira ese snacksito con cara de huevón. ¿A dónde tengo que ir? ¿Era con la E o con qué era? ¿Con F? ¿Con C? ¿Con T? De ahí veré con qué era. Ah, con el clic derecho es. Para saber a dónde tengo que ir. Voy a ver.
Uy, este es anti-androides. Mejor me voy. Muy bien. Ah, es que por ejemplo, como los androides hacen ese tipo de trabajos, hay gente que se queda sin trabajo, pues mano. Es un town remasterizado. Claro, pues mano, ¿no ves? Mira, ahí están los edificios. 4K, mano. Con ray tracing también va a ser. Anda a chambear, hippie. Uy, este está contra los androides. Mejor no voy porque no quiero problemas. Está gratis, dice. ¿Qué va a estar gratis, pendejo? Está gratis en la página que te pasé. ¿Cómo era? Identificación confirmada. Me lo quería comprar, pero está 120 lucas, creo. Aquí tiene el encargo 847. Son 63,99. Por favor, confirme el pago. Pago confirmado. Transacción completada. Ya era ir hacia allá, pero no hay nada interesante, no. Voy a ir para allá para que me puteen. Ah, ya se fue ya. Pero creo que por aquí alguien me puteaba. Ahí está, ¿ves? Se fueron la marcha para allá. Voy a pasar ahí a propósito, es como cuando comes hamburguesa enfrente de los veganos. Los androides no. ¿Ya ves? Es como ser hombre en una marcha feminista. Mira, tenemos uno de esos montones de chatar. Puta madre. Tienes en pie. Ah, pero si le respondes, eres el malo. Lo patearon, vale bien. Esa no me acordaba. No vas a ningún sitio, te voy a reventar, hijo de puta. Sí, destruido. Hazlo. Vale. En realidad eso es ilegal, ¿no? Porque es propiedad de alguien más. No por el color, es un androide. Si lo dañan, tendré que multarlos. Tu trabajo es el siguiente. Y te joderás. Seguro. Vamos, anda. Los androides nos roban el trabajo. ¿Tendrá razón? No lo sé. Yo creo que en cierto punto puede ser, pero no todos los trabajos. Hay trabajos que el ser humano tiene que hacer sí o sí. Al menos por ahora, ¿no? Quizá en el futuro la inteligencia artificial sea mejor. Puta, ahí sí cagado.
Mira acá, o sea, de fondo, como animales. Mira, y encima ponen a un chino y a un N. No jodas, pues, mano. Muy, muy descarada su referencia. XD. Ya ves, acá hay un camino en donde no te cruzas con estos locos. Es como que, no sé, yo quería ir por ahí. La última vez que jugué hasta cierto punto, yo fui por acá. O sea, evité, porque lo vi en YouTube, pero creo que ahora quiero ir por acá. Este juego es muy extenso, nunca lo termino, conchazo. Siempre juego una parte, pero ahora sí lo voy a terminar, carajo. Ah, su tan renegón. Llevas 2 semanas fuera, esto está hecho un asco. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... Mierda, ¿dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí. Esta es Alice, tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¿Entendido? Sí, todo. Empieza aquí y sigues arriba. Ya, a ver, tengo varias tareas que hacer. Vamos a empezar por esto. Opcionales, dice, o sea que los puedo mandar a la mierda. Hace pedido, causa y el pata no tiene ni plata. Abusiva. Paso que de verdad voy a lavar todos los platos, mano. No me puedo saltar esta parte. Ah, ya, vale. La madre. Cara, ¿sí, Todd? tráeme una cerveza fría. Ahora mismo. Y a ver qué más. No, pues no. Ah, bueno. Ya muy realista esta vaina. ¿Para dónde es? Para allá, ¿no? Oye, ¿dónde vas? ¿Aló? Estoy dando para atrás, qué chucha. Y a ver, ahora sí.
¿Dónde es la encimera? Ese español más raro. Saco la basura y de paso me escapo de una nomás. Creo que ni le pagan. Los controles son un poco raros, la verdad. Este fumón. A ver. Pero lo tengo que avisar, ¿no? Ah, bueno. Puta, era que le diga antes de que fume, ¿no? Que sí, bueno, igual se va a morir. Ya lo primero que tengo que hacer. Allá. Así está bien. Causa, voy para el cuarto de Alice nomás. Cuidado. No sé de dónde salió ese fumón. El que lo hizo con asco. Un androide que siente asco. Interesante. Más rápida nomás.
Eso no me acordaba. Cierto, es que no agarré la llave, ¿no? Ya. No sé dónde estará la llave, pero bueno, vamos a ver. ¿Era ahí? Recoge el... Ah, tengo que terminar de recoger el cuarto de todo. Pues se ve la construcción ahí al fondo, ¿no? Entiendo. ¿Qué más? ¿Qué decía? Limpia el desorden, ventila. Pero no muestra qué es, ¿no? XG. Ya, por el cuarto de Alice. Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. Según tu padre, tú elegiste mi nombre. Cara, es bonito. ¿Por qué lo escogiste? Puta, será por intereses. Cuéntame cosas sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho. ¿Qué hay de tu madre? ¿Llegará pronto? Tamar. Bueno, me fue bien después de todo. Aunque la última pregunta es la cagada. ¿Y qué se le ocurre preguntarle a su, por su mamá a una huerfanita, puta? ¿Se pelea? A pide. ¿Qué
jugando. Estás jugando. Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. ¿Eh? Efecto de la droga. Puto fracasado. Por eso no se droguen, muchachos. Trabajo ni cuidar de su familia. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga, cuando aparece alguien lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Me odias! Dile nomás. Un fumón, pues. Lo siento, cariño. Lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero. Y hay uno en donde no termino de limpiar, entonces. Pero esto me intriga, a ver. O sea que aquí había más tareas. Yo solamente hice la de lavar los platos. Ah, no. Eso es lo primero que hago. O sea, lo primero que hice fue lavar los platos. Y ahí fue donde Alice me vio. O sea que quizá, si depende de lo que yo hiciera, quizá Alice hubiera empezado con mal pie. Quizá. No sé, es mi teoría. Marcus era, ¿no? La otra era Cara. Y la chibola era Alice. Y el gordo era Todd. Yeah. A ver. Vamos a ver primero. ¿Este pájaro es de verdad o es un robot? Es un robot, habla bien. La cagada. A ver qué hay de bueno. ¿Qué dice en líneas? Revistas sensacionalistas. Ahora sí tiene forma. Se ve bonito. Que la cámara se mueve como si estuviera borracho. ¿Eh? ¿Dónde es la recámara del señor? ¿Abajo? No. ¿Qué dice? A ver. El piso de arriba y a despertar a Carl. Ya estoy en el piso de arriba. ¿Y dónde está Carl? ¿Será allá o será acá? No, allá es.
No es acá. Ya estoy en el segundo piso, ¿vale? Será ese cuarto, supongo. Sí, acá es. Viejito, despiértate. Oh, el tío está tatuado. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Si es la vida, pues. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. Cada uno lleva su vida como puede. ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. Oh, no, no. Solo me zarandearon un poco. Estoy bien. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado 4 mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué Muy más? Bien. Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. Estará bien, ¿no? O el comedor es por allá, ¿no? Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. ¿Acá no es? Nada. ¿Acá no es? Entonces... Ahí está. Le cambié la cara al tío.
Gracias, Marcus. ¿Televisión? ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. El tema es que solo puedo escoger uno, ¿no? Ojalá no tenga copyright la puta madre. Más humanidad que la mayoría de los humanos. Puede ser que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte, tomar decisiones, decidir quién eres y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Limpiar, ¿ves? Y siempre le digo a mi mamá que ya limpié mi cuarto.
A que le metí un par de pinceladas nomás. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasa se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Vamos a pintar la mesa, a ver. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Hazme un favor, cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Caos. Ahora concéntrate. Destrucción. En cómo te hace sentir. Bombardeo. Deja que tu mano se mueva por el lienzo. Dios mío. Hola, papá. Leo. ¿Leo? ¿Leonardo DiCaprio? No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Sí, estoy bien. Escucha, la hueva, necesito ¿no? dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, te juro que no es eso. No me mientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? Huevadas. ¿Estás listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues ¿sabes qué? ¡Esta cosa no es tu hijo!
¡Es una puta máquina! ¡Leo, ya basta! Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Manipuladoras. Uy, si hubiera tocado. ¿Ves? Mira, si hubiera tocado uno de estos, quizá hubiera tenido que golpear a su hijo, o quizá hubiera tenido que... ¡Hala! Ahora sí voy a ir a comer, coche, su madre, y vengo más rato.